Le hice algunas preguntas a la gente que me sigue sobre ciertos datos recientes de la historia del fútbol para ver cuántos acertaban y estos fueron los resultados. Vamos a ver. ¿Quién ganó la Premier de la temporada 1997-1998? Cuatro opciones: Manchester United, Newcastle, Chelsea o Arsenal. Les voy a dar a ustedes también un par de segundos para pensar y vamos con la respuesta. La respuesta correcta es Arsenal, campeón de la Premier 1997-1998. Y a pesar de que varios acertaron, la inmensa mayoría eligió al Manchester United y además yo sabía que muchísima gente iba a elegir ir al Newcastle porque, no sé, pensé que inmediatamente iban a asociar década de los 90, Alan Shearer, Newcastle, qué sé yo, capaz salió campeón y así terminó sucediendo. Campeón de la Bundesliga 2006-2007, Bayern Múnich, Wolfsburgo, Werder Bremen o Stuttgart, para mí era facilísima, pero en este caso fue la minoría quien acertó el resultado correcto, el Stuttgart. Campeón de la Liga de Francia 2008-2009, Lyon, Marsella, Bordeaux o Mónaco, vamos a ver cuántos acertaron. Y acá la mayoría acertó el Bordeaux. No sé cuántos habrán hecho un poquito de trampa, la verdad, pero de igual manera estuvo bastante dividido. Esta pregunta es un poquito tramposa. ¿Cuántas Bundesligas ganó Marco Reus? ¿Cero, una o dos? Y digo que es un poquito tramposa porque el Dortmund ganó su última Bundesliga en la 2011-2012. En ese momento Reus jugaba en el Gladbach y llegó al Dortmund en la 2012-2013. Es decir, nunca ganó la Bundesliga. Y esta, una de mis favoritas, un clásico en este tipo de cuestionarios. ¿Cuántas Champions ganó Shaqiri? ¿Cero, una o dos? Efectivamente, ganó dos, una con el Bayern y otra con el Liverpool, pero la inmensa mayoría al parecer no lo recordaba. Ahora quiero saber cuántas acertaron ustedes. Los leo.